¿Cómo están? Estoy muy contenta de poderles compartir mi pequeño estudio. Es un área muy pequeñita, no es un área muy grande, pero trato de aprovechar cada mínimo espacio que tengo. Y así es como se ve de la parte de enfrente. Esta es la, la silla donde se sienta la persona que le voy a hacer sus uñas. Y esta es mi mesa que se las compartí en un video. Y así es como se ve. De frente vamos a pasar de aquel lado para yo mostrarles poco a poquito. Así es como se ve mi mesa. Esta es mi lámpara. Vamos a pasar de aquel lado para que yo les pueda compartir poco a poquito cómo se ve mi área de trabajo. De este lado así es como lo pueden ver. Es una área muy pequeñita, no es muy grande, pero lo que me gusta que pues me entra bastante luz de las ventanas y no está tan oscuro y me encanta en esta parte de aquí. Tengo un esmaltero pegado a la pared, así es como se ve. Esta es mi silla donde yo me siento, me encanta mi silla. Es una silla que compré en Walmart. La tienen en línea solamente y es rosa con doradito y me costó bastante económica, creo que como 40 dólares. Y me encanta, me encanta. Y de este lado de acá, básicamente es un mueble de metal como para colocar zapatos y cosas así, pero pues yo lo utilicé para ir colocando cada una de esas cajoneras. Iba comprando de una por una, la iba llenando, se, eh, se llenaba y volví a comprar otra y así hasta que las fui colocando. Y después eh, fui comprando estas también. Y pues básicamente ahí están 10 años de experiencia, chicas. Eh, no ha sido fácil, pero poco a poquito he ido acumulando mis cosas. Eh, son cosas que tienen mucho significado para mí y yo les voy a mostrar poco a poquito. Vamos a empezar por la parte de arriba. Estas cajoneras las compré en Michaels hace ya como un año o dos años, algo así las tenía, no sé, ya no las he visto, pero ahí las compré y, y hasta en especial las agarré creo y me encantaron y ahí tienen que caber mis acrílicos y, y si sí, aquí caben acrílicos de, de media onza le caben cuatro en cada espacio y pues aquí tengo los acrílicos de organic los que más me gustaron de las colecciones los compré en tamaños grandes y así es como los fui acomodando eh, le caben bastantes acrílicos. En esta parte de aquí tengo colecciones de RG de Ricky Niles. Estas son las que tengo aquí: Ricky, Ricky Lara o Ricky Niles. No, no me recuerdo muy bien. Aquí tengo la dorada, tengo azul, la mexicana, la rosa. Tengo poquitas de él, no muchas y aquí ya tengo variado algunas de organic super nail esta es um, la vintage de ricky lara la compré doble porque esa me encantan los colores de esa colección y en esta parte de aquí tengo los acrílicos de graham glitz tengo acrílicos con glitter acrílicos de color y Aquí tengo otros pocos en esta parte de aquí tengo también de Glaming glitz, los que cambian de color nada más tengo tres porque no me los piden mucho, y en esta parte de aquí tengo también glamen glitz, aquí también glamen glitz, aquí también tengo glamen glitz, y aquí tengo la makeup de N Factory. algunos que he hecho yo. Aquí tengo de Easy Flow. Y en esta de aquí, esta es más grande. Esta también. Aquí tengo la colección de Dipping de Kiara Sky. Aquí está una parte. Aquí tengo otra parte de la colección. Me gustan estos acrílicos también. Y acá tengo otra parte de la colección con algunos de Cupa Organic en estos también me gustan mucho. Decken. Y eso es lo que tengo en estas cajoneras de aquí. Ahora en la parte de abajo les digo que estas las iba comprando una por una y las iba llenando y así hasta que coloqué en este espacio. Aquí tengo todo lo que es decoración que viene así en bolsita, en empaques pequeños. Trato de tenerlo lo más organizado posible para no estar perdiendo mucho tiempo en la búsqueda. Tengo acetatos, eh, más acetatos. Todo lo que viene en bolsita, aquí lo tengo. Aquí tengo telitas y cositas así pequeñitas. En el de abajo también tengo cristales, botecitos con cristales, glitters, tengo balines. En esta parte de aquí tengo estas como platitos que son para cuando haces tus diseños, los pones aquí de muestrario y tomas la fotito. Tengo estos que son como de mármol, un diamante para las fotos, cristalitos. Y aquí tengo y a veces cuando está en especial en Michaels aprovecho y compro. Y pues los voy sacando como los necesite. Y aquí los tengo. En este de acá tengo mis acrílicos de Queen's of the Nails y de Harmony. Que estos son mis acrílicos favoritos para las 3D. Tengo muchos, pero estos eh, me gustan mucho los de Queen's. Porque son muy pigmentados y los utilizas para dar color. No son mucho como para texturas o porque son muy finitos, pero son muy, muy pigmentados. Y los de Harmony también me gustan porque son muy buenos eh, para la textura. Los de Charisma, los atinados también me encantan. Y en este cajón de aquí tengo puros geles. Gel painting, glitters, gel plastilina, spider gel. Aquí también tengo gel painting. Y pues esto es de puro gel. En esta parte de aquí, chucherías. Tengo chucherías. Estos los compré según para el monómero. Este para pues poner diseños también. Este para poner tus diseños. Y les tomo la fotito. Tengo stickers y tips de práctica. En este de aquí tengo todos los acrílicos de colección de tones. Son todos los que traen el glitter. Todos los que traen glitter y son de textura. Estos son los que tengo aquí. Metálicos. Todas las colecciones aquí las tengo. Ahí las tengo. En este de aquí tengo todas las colecciones de Organic. Que son en, en botes eh, chiquitos. Aquí las tengo. Creo que la última que compré fue la AVI. Ya no me gusta mucho Organic. Nada más que pues las tengo porque pues son colecciones. Y tal vez ya en un tiempo ya no van a estar. Y pues también es dinero invertido allí. Y... Pues eh, casi tengo la mayoría, pero la última que compré fue la de Organic y me salió un unicornio. <laughs> Acá tengo también de Organic, tengo los chroma glitters, tengo las de tercera dimensión, los botes grandes de tercera dimensión, aquí los tengo. Y en este de aquí tengo un mezclado de Mia Secret, Exotic Nails. Tengo Ladybug, uh, Magic Crystal Nails. Tengo Jung Nails. Es mezclado un poquito de todo. Y aquí pues tengo acrílicos que casi no utilizo. Mezclas que he realizado y ya no las vuelvo a usar. Aquí las tengo. Y en este tengo colecciones de. Mis chicas hermosas que me han dado, como por ejemplo, mi amiga Gladiana Nails. Ella hace tiempo hizo sus colecciones y me dio bastantes colecciones. Y hay algunas que las he utilizado y algunas no. Aquí tengo, también tengo esta, que fue la primera que hizo Nova Ink. Hace ya, pues, muchos años. Y aquí la tengo también y pues sí estas son mezclitas de chicas y algunos otros acrílicos en la parte de abajo en la parte de abajo tengo esta cajonera que pues son puras chucherías que guardo <laughs> ni debería de tener pero bueno ahí las sigo teniendo tengo plumas tintas pinturas tengo los empaques de los pinceles donde vienen los pinceles no sé por qué los guardo pero yo lo guardo <laughs> tijeras en esta parte de aquí, o en esta parte de aquí, básicamente en este cajón, están pues mis 10 años de experiencia, porque pues eh, tengo todos mis pinceles desde que comencé. Ahí he ido guardando todos, todos, todos mis pinceles. Este pincel de aquí, fue mi primer pincel. Este es el que venía en el kit de Organic. Y miren cómo lo dejé todo despelucado, despintado. Me acuerdo que lo puse en el limpiador, en el vaso del limpiador. Y lo dejé allí. Miren, salió sin el color. Creo que a todas nos pasa eso. Y pues ahí tengo pinceles que pues sirven. Hay algunos que ya no tanto, pero los sigo conservando. Y pues ahí es lo que tengo. En esta parte de aquí tengo pues mis muestrarios de acrílico, los colores que tengo. No me gusta mucho estos, se me hacen un poco estorbosas ni estas. A mí me gusta hacerlos así. Pongo el acrílico en un dual system y pues ya sale con su forma. Y ya nada más en un palito de madera lo pego. Y los voy pegando así como por colección. Y así tengo muchos de mis acrílicos. En esta parte de aquí, aquí tengo las torres de los mismos acrílicos, esos que les mostré aquí. Aquí tengo todos esos colores, porque a veces viajo y para no llevarme todo el frasquerío, me llevo pues, las torres con los acrílicos y ocupan más espacio, en, tanto en la maleta como en la mesa. Y pues no tienes que cargar tanto frasco. Allí los tengo. En esta parte de aquí también tengo mezclitas que yo he realizado. Tengo mezclitas de mi amiga Carolina. La última vez que vino me trajo mezclitas y aquí las tengo. Y otras que yo he realizado. Acá tengo chucherías de las cámaras, baterías, cargadores. Y aquí tengo de Nefactory Fantasy. Esta no me gusta no me gusta esos casi no los uso ya y aquí tengo mezclitas también que me trajo Carolina y pues sí, ahí tengo variado también aquí tengo también Republic Nail Fantasy mezclitas que he hecho tengo estos también miren que estos también son los primeros makeover que sacó Nova ink hace ya varios años y aquí los tengo no me los acabo porque miren Los empaques son bien pequeñitos y Prefiero conservarlos En esta parte de aquí Tengo ya plastilina Más colecciones de gladiana Tintas Spider gel Y en este cajón De aquí Este es, cajón, es un cajón De memorias este, Aquí tengo cositas que me han Regalado las chicas cuando voy a las Clases este, por ejemplo, me lo regaló mi amiga Lupe Romero hace muchos años. Este también me lo regaló mi hermosa Leti MB ahí en México. También. Este me lo dio Ley. Este no me acuerdo quién me lo regaló. Es un llavero bien bonito. Estas pulseritas me las trajo una clienta. Aquí tengo estos llaveritos. Tengo una clienta que cuando va a México siempre me trae un llavero y ya tengo la colección de llaveritos, miren. Esta cajita de cristales me la regaló mi hermosa Sandrita también ahí en México. Por ahí tengo mi taza que me regaló, ahí la tengo también. Este collacito, no tengo memoria ahorita quién me lo regaló. Este también me lo regalaron, pero no me acuerdo quién. Y esta me la regaló mi hija. Miren. Un día de las madres me lo hizo y me lo trajo. Y aquí lo tengo guardadito. Acá tengo chucherías también. Estos que cortan el acrílico, cinta, y barrilitos y puras chucherías. Aquí son pinturas acrílicas. Y pues ya abajo igual tengo puras chucherías, ahí tengo mi galón de alcohol, acetona, tengo otro regalito que me trajo una clienta, frasquitos para las mezclas y básicamente eso es lo que está en esta área. Por acá tengo este otro, esta otra cajonera, esta es de la colección blend de glamen glitz la primera que sacaron aquí la tengo le caben a estas cajoneras acrílicos hasta de 2 onzas porque vean estos son de 2 onzas y le caben perfectamente de media onza a 2 onzas le caben y arriba tengo esta otra que pues en esta todavía no la llenamos bien tengo legacy tengo estos de Glitter Bells que compré y me encantaron. Y arriba. Vamos a ver arriba qué hay. Arriba tengo los Dipping de Jalis. Tengo estos de Ladybug que son colores que me encantan. Y esas mezclitas que yo las he hecho. Y básicamente arriba tengo otra plantita. Tengo una plantita. Son artificiales porque a mí las naturales se me mueren, chicas. Y tengo que comprar artificiales y ahí tengo esas manitas, que son manitas de pues hace muchos años que donde yo practicaba no existía la que está ahora, pero vean aquí está, esta es de las primeras donde yo hacía mi 3D, esta es de las primeras donde yo hacía mi 3D y vean ahí mis flores todas chorreadas <laughs> y... Fue difícil, chicas. Nada es fácil. Yo también sufrí como ustedes. Hace 10 años no había cursos. Aquí en Estados Unidos no había nada de eso. Ahorita es un boom. Ahorita el que no quiere aprender o el que no aprende es porque no quiere. Porque oportunidades hay donde sea, donde sea. Y en ese tiempo yo sola ahí en mis manos de práctica me ponía a practicar porque no había lo que hay en este momento y de verdad si tienen la oportunidad de aprender háganlo no, no no se queden así y pues arriba tengo mi música ese es mi estéreo donde escucho mi música siempre cuando estoy trabajando practicando grabando vida tengo mi música no puede faltar ahí tengo otra plantita artificial porque les digo que las naturales se me mueren y básicamente así es como está esta pared esas cajoneras de allí ni se las enseño porque tienen puras chucherías que por eso las tengo reempujadas allá. Porque pues ahí pongo cosas que ya no voy a utilizar. Las voy poniendo ahí, las voy poniendo ahí para que no me estén estorbando. Y pues de este lado tengo esta mesita. Esta es una mesita. Y abajo tengo el arcón que eso es para poner el celular o la cámara. Y arriba en la mesita tengo este estuche que son unas cajoneras de acrílico donde tengo mi Swarovski y toda la bisutería. Y en esta parte de aquí tengo pues mis manos de práctica que les compartí una foto y les gustaron mucho. Estas manitas las compré en Amazon. Esta la compré en Michaels. Esta también en Michaels. Y pues los diseñitos que han visto en los videos se los quito a la mano. Y ahí se los voy pegando a estas manitas. Y se ven bonitas. Estas pulseras, le puse sus pulseras, me las regaló una chica que vino a tomar una clase una vez. Se llama Carmen. Y se las puse. Y pues aquí en los cajoncitos tengo Swarovski. Este de aquí es original. Y aquí tengo pura... Bisutería, moñitos, perfumitos, todo lo que va en la parte de arriba de las uñas. Aquí también tengo toda la bisutería, es poquita, no mucha. Y aquí tengo también cristal. Este es cristal fantasía, no es original, pero lo tengo para pues las muestras o las prácticas. No usar el original y uso de ese, y aquí tengo también más bisutería todavía. Los lleno los cajoncitos. Aquí tengo esta vela que me regalaron. Aquí separé las uñitas de diseños que hemos hecho para el canal. Compré un cuadrito y ahí las voy a poner. Aquí tengo mi Mani Pro. Esta es mi segunda Mani Pro que me compré. Tengo la negra también. Y al último terminé pegándole cristales arriba porque son cristales muy grandes. Que las clientas pues no, no se ponen, miren, están bastante grandes. Y pues decidí pegárselos aquí. Y me gustó cómo se ve. Tal vez no tiene como armonía. Como coloqué los cristales. Nada más me agarré y puse a pegármelos. Y ya después dije, hubiera hecho un diseñito o algo. Pero dije, ya ni modo. Brilla. Que eso es lo que importa. <laughs> en esta parte de acá. En la pared. Decidí. Esa pared le puse papel, es como papel tapiz, en color verde, como verde menta. Y en la esquinita le puse esa guía de flores, que me encantaron los colores, con mucha armonía, me gustó, me gustó muchísimo. Y ya aquí en la pared tengo un cuadrito con diseñitos que he hecho. Y acá también tengo, eh, todos estos son con plastilín y gel. También lo tengo aquí. Y aquí tengo estas eh, rosas que hice apenas y fue donde salió el diseño último que ustedes vieron con las rosas. Y ahí me inspiré para hacer ese diseño. Y ya compré estas cajoneras también de acrílico. Vieron los acrílicos que me mandaron. Eran muchísimos y ya no sabía. Pues donde iba a acomodar tanto acrílico y en Michaels compré estas cajoneras, estaban en especial y aquí cupieron perfectamente. Miren, le caben 8 acrílicos en cada espacio. Son 24 por cajón. Y aquí los coloqué. Y se ven lindos aquí. Y aquí están. Aquí tenemos los de Jackie. Estos son los de Jackie. Aquí tenemos más y en esta parte de aquí tengo este maltero con mis manos de práctica que hice unas pruebas ayer tenemos me mandó estas tintas que tenemos que usar en un videito para enseñárselas también bonitas ya las vi también bonitas y estos geles que son como en gota de arte bien lindos también Aquí tengo vasitos de monómero. Y tengo este cuadrito aquí. Es un cuadro bien especial para mí. Eh, aquí tengo la primera competencia a la que, que asistí. Que fue en el show de Pasadena del 2017. Y el tema fue de gnomos. Y miren, yo realicé este diseño. No gané. Quedé en quinto lugar. Quedé en quinto lugar, pero es una satisfacción muy grande participar. Es muy bonito, aprendes. Me sirvió mucho como aprendizaje. Aprendí mucho porque pude ver trabajos de otras compañeras y te das como idea de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes laborar para la siguiente vez que puedas participar. Y me sirvió mucho como aprendizaje. Si sí es mucho trabajo. Mucho detalle, mucha dedicación, mucha dedicación. Y tienes que estar muy preparado porque si sí es un desgaste mental muy grande. Eh, tienes que estar muy, muy preparado. Y en ese mismo año participé en el de Orlando, en el de Orlando, que el tema fue de reptiles. Aquí se me cayó uno. Por aquí anda otro. Fue de reptiles y en este quedé en tercer lugar. Quedé en tercer lugar y esta es mi medalla. Y pues es una experiencia mágica. Lo que lo puedes decir es una experiencia mágica. Subirte un podio y que te den un trofeo, una medalla. Es increíble. Una sensación increíble. Y yo participé con otra compañera que trabajaba conmigo. Y ella siempre gana sus primeros lugares. Y, pero yo me imagino que, pues, aunque ganes. Seguido, seguido, no te acostumbras a esa sensación tan mágica que se siente. Es algo hermoso, hermoso. Y miren, aquí tengo esta otra cajonera. En esta tengo chucherías también. <laughs> aquí tengo estas eh, torres que tienen glitters. Son torres de confetis. Aquí tengo ala de ángel, esta me la regalaron, no recuerdo quién, pero alguien me la regaló. Y aquí tengo más acetatos, más acetatos, aquí más glitters, más glitters, geles de Elizabeth, platitos. Y acá tengo mi Swarovski en esta, esta caja de abajo es la que utilizo para las clientes ahí tengo todo lo que son Swarovskis planitos y pequeños y en esta de aquí tengo es otra caja pero ahí tengo mezclado ya se me mezcló de todo ya tengo esa caja por años y esta es la que me llevo cuando viajo siempre me llevo esta porque eh, y es muy segura, no se abre fácilmente. La puedes echar en la maleta y no se abre. Es muy segura. Es como un pastillero. Este lo compras en Walgreens o en Walmart. Nada más le borré las letras y ya listo. Y acá tengo este de aquí: es de todas las placas, placas, sellos, estampadores, todo eso de las placas. Tengo un tape. Allí tengo estas carteras de Swarovski que me llegaron y. No las he empaquetado. Eh, la saco conforme voy utilizando. Y aquí tengo colecciones de Ladybug. Tengo cajitas con, con flores de decoración. Ahí tengo las Dual System. Y en esta parte de aquí, este es el cajón de los glitters. Aquí tengo todo, todo, todos los glitters. En este tengo todos todos los glitters. Aquí tengo esta esta cajita es de los glitter swaps que hacíamos hace muchos años cuando empezó esto del YouTube. Entrabas un glitter swap y te mandaban mezclitas las chicas. Tú hacías mezclita y se las mandabas y ellas también te mandaban. Y así estos son de Halloween. Miren qué bonitas. Y las tengo yo aquí todas guardadas todavía. Ustedes saben que luego sale cada clienta con cada color. Y yo les ay, bueno, vamos ahí al Glitter Swap. Ahí tengo. Y estos los acabo de comprar. Marta Stuart volvió a regresar con sus glitters. Y los sets de glitters. Y esos los compré. Este también lo compré apenas. Porque se me antoja un diseño unicornio. Y ese trae los diseños, los colores el un unicornio y miren hasta los unicornios compré. Ahí lo verán ya después. Y en el de abajo también es de puros glitters. También puros glitters. Aquí tengo chucherías, aquí tengo una playera que me mandó Jackie, un peluchín para las fotos y tengo el CD de Apres. Y bueno, esto es lo que ustedes ven aquí atrás. Ahí tengo una cajita de una compañía que me mandó sus productos y tengo que hacer un video. Esto es lo que ustedes pueden ver en la parte, pues de este lado, que esto es lo que casi no salen las fotos. Antes lo tenía pegado en esta pared de aquí. Lo tenía acá, pero decidí pasarlo para acá. Y pues es lo que ustedes a veces no ven, pero siempre está aquí. Y pues ya vamos a pasar en lo que es mi mesa. Aquí, como les digo, esta área es donde me gusta tener todo lo que más utilizo a la mano. En esa cajonera tengo lo que más utilizo en la mano. En mis pinceles, los líquidos. Aquí en el esmaltero, con lo que estos portarrollos los compré en Amazon. Traen como, no necesitas hacer hoyos ni nada, traen como un papel como un papel gruesecito transparente que trae pegamento y ya nada más lo pegas tú en la parte de arriba y no necesitas hacer hoyos ni nada de eso y escogí este también para colocar las formas que es lo que más utilizo porque yo no hago uñas de tip hago uñas de forma y siempre las necesito en mi lado derecho o que estén disponibles en el momento verdad y ahí decidí colocarlas. Y esas son las que más uso. Las de Harmony. Estas tengo de Flow para uñas pequeñitas. No uso las grandes. Estas para uñas largas. Y las de Valentino. Que apenas nos enviaron. Que también me gustaron. Y pues ya. Este es mi esmaltero. Así es como ustedes lo pueden ver. Ah, me gustan esa, esa marca de Geles. Que se llama ahora. Que es de Odyssey System. Son muy espesos y muy buenos. Y en esta parte de aquí tengo mis tintas. Esas son mis tintas. Son las tintas. Una vez viajé y me las llevé. Y se me derramó toda la rosita y me manchó todas, todas las demás. Pero pues bueno, ahí luego compraré otras. Y aquí tengo los geles de... ¿Cómo se llama? Joya mía. Tengo los geles de joya mía, tengo estas que son geles para las placas y tengo algunos acrílicos. Y en esta parte de aquí arriba, pues tengo lo que más utilizo. Este es mi monómero, el monómero de Isiflo el que uso, tengo mi acetona. Tengo el bledo para sacudir el polvo. Ahí tengo algodones, tengo cremitas para las manos tengo alcohol, tengo sanitizante, los pegamentos, el activador, aceite de cutícula y el gel. Y aquí tengo el dúo de Valentino, que es el primer y el deshidratador y ahorita lo estoy tratando. Y aquí tengo pues todos mis pinceles. Tengo los de 3D, todos estos de ahí son de 3D. El aplicador de, siempre me preguntan por el pincel y trato siempre de mostrárselos. Este es el que utilizo, el que sale en los videos de Crystal Nails. Este es el que utilizo siempre, siempre, siempre. Son los que llego a utilizar. Tengo otros que también son mis favoritos, como estos también son mis favoritos para el 3D. Este de aquí que lo he usado por años, años y años. Y aquí tengo los de aplicación. Tengo este de Charisma. El más grande que tengo es del 12. No utilizo pinceles muy grandes. Tengo de Charisma, de Easy Flow, Tammy Taylor, tengo el de Opi también. Aquí tengo este otro que es de Crystal Nails para el 3D, también me gusta. Liners y pues cepillitos para el crom, para el polvo. Y pues aquí tengo mis puntas. Todas mis puntas que utilizo para la máquina. Y pues aquí tengo otra cajonera. Esta es otra cajonera. Y ahí tengo pues todo lo que utilizo a la mano. Aquí tengo los barrilitos. Que esos los cambio con cada clienta que viene. Es uno diferente. Gel para los cristales. Gel foil. Gel foil. Gel de construcción. Aquí tengo flakes. Acá tengo glitters, foil, pixie. Ahí tengo los pigmentos, los efectos como el cromo y todo eso. Y pues aquí tengo cristalitos que voy utilizando. Y aquí está el de mis herramientas para las clientas. Y las tengo. En el segundo cajón. Aquí tengo todos los acrílicos de 3D que más utilizo. Aquí tengo la colección de Tons, la Pastel, la Arlequín, la Innocence. En la parte de atrás tengo eh, también Pastel, la Olala, las nuevas que salieron. Aquí tengo Foils, aquí tengo estos de lady que también me gustaron mucho. Y tengo este cajoncito con... Todas las rueditas y los metales que vienen en ruedita. Me gusta tener todo esto a la mano, que es lo que más uso. Y así es como está este cajón. En esta parte de aquí tengo todos los covers. Todos los covers y acrílico cristal. Aquí tengo mi acrílico natural, que es el de cupa, el que yo utilizo. Pero lo tengo en este frasco. Porque siempre que compro, compro el envase grande. Y aquí lo deposito en cantidades pequeñas. Aquí tengo el de Jackie. Los de Jackie, que me encantan esos de Jackie. Me fascinan los de Jackie. Y tengo estos glitters que compré apenas. Tengo que hacerles un video con estos acrílicos de glitter. Están espectaculares. Tienen un brillo hermoso, hermoso, hermoso. Este también me encanta, que es Dibon. Es un glitter bien brilloso. Y aquí tengo los de Valentino, que nos mandaron apenas. Aquí tengo este, que es el que me gusta mucho. Miren, ya casi no tiene, tiene bien poquito. Y aquí tengo los que mandaron apenas. Esto es lo que más utilizo en la aplicación. Acá tengo colecciones. En estos separadores de aquí tengo toda la naturaleza muerta. Vieron que pues estuvo mucho en tendencia y la tenía yo arrumbada por ahí abajo y me la fui a traer todita. <laughs> y pues esta, estas florecitas ya tienen años, chicas. Años, años, años. Me acuerdo que Organex sacó una colección con, con la naturaleza muerta y pues yo la no tenía esa y más que había yo comprado. Todo eso lo tenía porque pues casi no lo utilizaba. Y fui me los traje de ahí abajo. En esta parte de aquí. Ay Dios, eso es, como, abajito tengo, ahí tengo limas, tengo mis lentes, tengo guantes, aluminios para las uñas. Y como casi no lo uso, por eso lo tengo ahí. Aquí tengo las colecciones de 3D de tones las que son metálicas. Son esas. Aquí tengo otra de Lady Tengo esta de Fantasy, creo que es la única que tengo porque no me gusta. Y tengo esta de Elegance que tengo que probar esos productos y no los he podido probar. Y aquí tengo Foils. El otro día se lo quise poner una cliente y fue un fracaso. No pude. <laughs> Tan fácil que se ve. Y acá en la caja de tips. Ahí tengo tips de práctica, tengo los dual system, los tips para las manitas, tengo las bolsitas de barrilitos, esas siempre tengo que tener de repuesto, tengo los pegamentos, tengo geles de repuesto y cositas que voy ocupando y las voy poniendo allí. Básicamente este es mi espacio, mis chicas. No es un lugar muy grande, pero sí trato de tenerlo lo más organizado posible. En esta parte de aquí, eh, pues esta eh, es mi mesa. Aquí tengo, esta es la lámpara que utilizo. Esta es de Daylight, creo que así se llama. Y da muchísima luz, muchísima luz. Es un poco costosa ven, da mucha luz es un poco costosa pero es muy muy buena y me gusta porque pues es el tubito así nada más y no estorba mucho y en la parte de, de arriba de mi mesa ustedes pueden ver que tengo ese arco y hasta allí como no le queda el tornillo le pegué con tape <laughs> le pegué con tape pero ahí es donde pongo mi cámara para grabar los videos eh, me gusta tener mi, mi mesa ese arco va de lado a lado ahí está una patita y está la otra patita eh, me gusta tener mi mesa libre no tener tantas cosas lo, solamente lo necesario y que voy utilizando y no me gusta tener tantos objetos que me estén construyendo y por eso decidí comprar ese arco para yo poner la cámara y no estarla moviendo, quitando y poniendo. Y así si la quiero recorrer para el extractor, pues nada más re recorro el adaptador que le compré, la pongo para acá y ya después me regreso allá o simplemente la dejo ahí. Y pues me gusta aquí porque pues vean, tengo las ventanas y me entra bastante, bastante luz. Y en las mañanas tempranito está el... Canto de los pajaritos es, es algo que me encanta me encanta y básicamente este es mi lugar, mis chicas estoy muy contenta de poderselos mostrar es un pedacito muy humilde, pero este me gusta mucho estar aquí en esta parte de aquí tengo este esmaltero una vez que fui de compras a la tienda me lo regaló la chinita y pues ahí le puse los. Los esmaltes que pues uso casi esmaltes no tengo. Ese de ahí lo tenía lleno de esmaltes regulares, pero como no los usaba decidí regalarlos y poner ahí mis esmaltes de gel. Y pues así es como se ve de frente. Es un lugar muy pequeñito. Pero me encanta estar aquí. Y pues espero a ustedes les haya gustado este pequeño recorrido por mi espacio. Se los grabé con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Yo sé que lo estaban esperando. Y pues muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos han brindado. Por siempre seguir en el canal. Y pues nos estamos escuchando en un próximo video.